lata. El acordeón. Guayaquil es una hermosa ciudad de contrastes, donde la modernidad y la tradición son parte de la vida de todos sus habitantes. Y Pedrito Pérez es un niño de 13 años que vive con mucha intensidad. Pedrito practica el box. Canta. Y toca el acordeón. Mi nombre es Pedro Pérez y toco el acordeón. El acordeón. El acordeón es un instrumento musical de viento. Tiene varias partes. Un fuelle, que es una especie de bolsa de cuero plegable que recoge aire cuando lo estiramos y lo suelta a través de unos orificios cuando lo encogemos. El flujo de aire impulsado por el fuelle del acordeón hace vibrar las lengüetas libres, que son unas finas tiras metálicas que producen las notas cuando el aire pasa a través de ellas. Otra parte del acordeón son las cajas armónicas, donde el aire se convierte en música. En la caja derecha están las teclas, que pueden ser como las del piano. Entonces, al instrumento se le llama acordeón piano. Y si las teclas son redondas o botones, se le llama acordeón cromático. Como el acordeón pesa mucho, se tiene que colgar en los hombros. Para ello se utiliza una correa. Una correa es también un cinturón, una cinta para llevar al perro, una tira para colgar una guitarra o una pulsera de reloj. Además, en el acordeón existe otra correa que ayuda a la mano izquierda a abrir o cerrar el fuelle. El acordeón actual es fruto de una larga evolución que va desde la invención del sheng, un instrumento de lengüeta libre creado por el emperador chino Nyuhua 3000 años antes de Cristo, pasando por infinidad de instrumentos de teclado con lengüeta libre, hasta la creación, en 1959, del moderno acordeón convertor, construido por Vittorio Mancini. El acordeón se utiliza para tocar muchos tipos de música: tango, vallenato, pasodobles, jazz, música balcánica y, por supuesto, pasillos ecuatorianos. Si tienes entre 4 y 6 años, el acordeón de juguete es ideal para ti. Luego puedes empezar con el de verdad, un instrumento que te va a encantar. La nota de lata. La nota de lata. En primera instancia, pues, decidí a ver si cogía la guitarra, pero como vi mejores opciones al acordeón, pues, y además es un instrumento que me encanta, para mí es un orgullo tocar el acordeón. Mi abuelito, pues, yo lo quiero tanto, así como él me quiere a mí, es mi compañero, es mi amigo del alma, y pues, yo le agradezco a él, ya que él me ha inculcado la música nacional. Siempre venimos, paseamos acá por las peñas. Mi abuelo me acompaña en todos lados. Sobre todo al museo, que es donde estudiaba la acordeón. Mi profesor de acordeón, pues yo le agradezco un montón a él, ya que él me ha enseñado, me ha inculcado sobre este instrumento maravilloso que es el acordeón, súper didáctico, siempre aprendiendo. El acordeón es un instrumento que prácticamente llena la parte inspirativa de las canciones aquí. Y es un instrumento muy imprescindible para la música ecuatoriana. Vamos a hacer de introducción esto. A verano, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Guayaquileña, linda florcita de primavera.
Pedrito nos ha demostrado que tiene bastante deseos de superación en la parte musical. La música popular a mí, para que me gusta, me encanta, son versos, son poesías hechas canción y hace notar, ¿no?, la esencia de un Ecuador que da a flor en el pasillo, ¿no?, en su canción. Bueno, realmente fue parte del abuelo. El abuelo vio eso innato en él y lo ha desarrollado con ayuda de todos. Hemos participado en cierta manera que él desarrolle todas esas habilidades que él tiene. Yo le dije, ¿sabes qué? Deseo que practiques algún deporte, muy aparte de la música. Escoge el deporte que a ti más te gustaría. Entonces, él me dijo, bueno, vamos a ver. Fuimos a una academia de fútbol, fuimos a ver a natación, fuimos a la academia de box y ahí él le llamó bastante la atención. Bueno, mi nieto para mí es mi vida. Mi nieto me ha venido a traer a mí la más grande felicidad que he tenido. Dios me ha bendecido con el nieto que tengo. Es un nieto talentoso, respetuoso, cariñoso. Es un niño, un joven, un hombre ejemplar. Bueno, en realidad yo soy el abuelito y el primer momento en que le vi yo que tenía aptitudes para el deporte, yo lo que hice es apoyarlo. Y le apoyo tanto en el deporte como en todo lo que es cultura, la música. Bueno, yo creo que sí se complementan el boxeo con la música, porque también el boxeo es de llevar el ritmo también, sobre todo cuando uno está peleando. Uno también debe llevar el ritmo y la música también debe llevar un compás, un ritmo. Y el boxeo también es mucha coordinación, al igual que el acordeón también lleva coordinación, sobre todo en la mano y en los bajos. En el boxeo creo que anda a la par con la música. Es muy buen deportista, muy disciplinado, un caballero. A futuro yo lo veo a él, él dice que quiere ser médico, o sea, lo vamos a apoyar en esa carrera, pero si puede compartir las dos profesiones, dedicarse a la música y ser médico, se los apoyará, ¿no? Lo veo un futuro que sí puede ser un buen profesor para educar a otros niños que quieran aprender a tocar el acordeón, la música, porque le gusta enseñar. Me parece súper interesante lo que es la carrera de la medicina, pero si hay la oportunidad de ahí incluir lo que es el canto y el instrumento del acordeón, pues bienvenido sea. Yo estoy entregado a ese amor por la música que yo tanto siento. La nota delata. La nota delata. La canción guayaquileña, el acordeón juega un papel muy preponderante porque prácticamente hace la introducción de la canción y entonces incentiva al cantante o al que está tocando para que pueda él de ir desarrollando toda la inspiración que va a ir demostrando durante la canción. Y sobre quién compuso el tema guayaquileña, pues es un artista que a mí me encanta bastante, que es Julio Jaramillo, el Ruiseñor de América. Dicen que Julio Jaramillo, cuando regresó de una gira, le cantó a la guayaquileña. Un artista que ha pasado barreras y pues una canción muy hermosa que yo he escogido porque la ha hecho él, la ha compuesto él y habla sobre la mujer ecuatoriana. Thank you.
Después un año entero de haber deseado este momento, quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento, para ver si con el tiempo no has olvidado esta promesa de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. Guayaquileña, linda florcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena. Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera, con mi canción también te dejo el corazón. Con mi canción también te dejo el corazón. Después de un año entero de haber deseado este momento, quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento, para ver si con el tiempo no has olvidado esta promesa de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. Guayaquileña, linda florcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena. Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera, con mi canción también te dejo.